Se ha firmado una ley migratoria que beneficiará a más de 20 millones de inmigrantes en los Estados Unidos. Eso suena muy bonito y ha sido la promesa del gobierno demócrata. Pero ¿por qué razón el gobierno no firma una reforma migratoria que le dé la oportunidad de pagar su deuda externa? ¿Saben ustedes cuántos miles de millones generaría Estados Unidos tan solo aprobando una ley migratoria? ¿Saben ustedes cuántos inmigrantes viven en los Estados Unidos que podrían pagar 10 mil dólares a cambio de obtener papeles? Y el gobierno de los Estados Unidos no tendría que preocuparse por nada, solamente aprobar la ley y comenzar a cobrar esas toneladas de billetes, miles de millones de dólares que le van a dejar en ganancia la mayoría de los indocumentados que no van a querer dejar pasar esa oportunidad. Pero vamos a hablar por qué razón Estados Unidos no ha aprobado la ley migratoria y cuánto dinero podría generarle esto al país. En primer lugar, Estados Unidos no ha firmado una ley migratoria porque está utilizando el tema con fines políticos. A los demócratas le conviene ofrecernos una ley para que los inmigrantes convenzan a sus familiares votar por el partido y así poder ganar la Casa Blanca. A los republicanos no le conviene porque es la forma que tiene Donald Trump y los gobernadores republicanos para poder convencer a los votantes estadounidenses que los inmigrantes están invadiendo el país, que las fronteras están saturadas, pero en lo que sí están de acuerdo los abogados de inmigración es que Estados Unidos generaría... Miles de millones de dólares con la aprobación de esta ley. Según el cálculo de los economistas, habría tanto dinero que Estados Unidos podría pagarle a China y a Japón fácilmente la deuda externa. Es decir, que podrían encontrar nuevamente el camino a la riqueza y no tendrían que invertir recursos económicos en una reforma migratoria, ya que todo sería pago por los inmigrantes. Los abogados de inmigración van a cobrar. Por el proceso migratorio, pero Estados Unidos es quien recibirá el dinero del perdón que pagarán los inmigrantes, que en algunos casos cuestan hasta dos mil dólares, novecientos y $700, dólares, además de los sellos, tomarse huella, pasaporte y un montón de documentos que emite el Servicio de Inmigración de los Estados Unidos. La cantidad de dinero que podría generar Estados Unidos es tan grande que podría superar el Producto Interno Bruto PIB del estado de California, Texas y la Florida combinado, que podrían beneficiar al país en momento cuando se encuentra en crisis económica. Según los abogados de inmigración, la inmigración es el negocio más lucrativo para el país, porque de aquí no solamente viven los abogados de inmigración, sino que el Departamento de Inmigración estadounidense depende un 100% de la cantidad de inmigrantes que llegan al país. La economía de los Estados Unidos en los estados con la mayor población de inmigrantes son los que tienen las mayores ganancias anuales porque estos trabajadores son la mano de obra más barata del país y no son una carga para los estados a la hora de pagar los impuestos, ya que no reciben ayuda ni de Medicaid, seguro social y todo el dinero que trabajan lo consumen en los Estados Unidos. Es una oportunidad brillante que tiene el gobierno estadounidense para reivindicarse firmando una ley migratoria que beneficie a los inmigrantes y que beneficie su economía. Toda la gente que vive en los Estados Unidos saldría bien beneficiada de una ley migratoria o una reforma que le dé la oportunidad a la mayoría de inmigrantes poder trabajar legalmente. En primer lugar. El gobierno se haría millonario nuevamente. Cuando 20 millones de inmigrantes presenten su solicitud de inmigración para legalizarse en el país y el gobierno logre recaudar esos fondos. Además de los abogados de inmigración, las cortes que ya no tendrían los procesos penales a los migrantes que van a ser deportados a sus países de origen. Estados Unidos no tendría que invertir en esos vuelos charter para deportar a los inmigrantes, ya que todos serían legales en el país. Además, los estados tendrían la oportunidad de tener mano de obra calificada. Ahora mismo que la Florida firmó la ley antiinmigrante y todos los migrantes trabajadores se marcharon del estado, hemos visto una pérdida significativa de ingresos. Más de 12.500 millones de dólares en pérdidas mensuales. Si se firma una ley que proteja a los inmigrantes y que le dé una tarjeta verde, Green Card, la gentrificación que tenemos hoy en los Estados Unidos podría detenerse y tendríamos un libre mercado gigantesco. Por ejemplo, México, que es la frontera más saturada de inmigrantes con los Estados Unidos, podría tener una movilización de mercancía extraordinaria cuando los mexicanos puedan viajar y puedan salir con mercancía y puedan entrar con productos hechos y fabricados en México. Esta sería la solución para el problema migratorio de los Estados Unidos y para la crisis económica. Además de ello, es posible que se firme un proyecto de ley para los inmigrantes antes del 2025, en plenas elecciones del 2024, según los abogados de inmigración piensa que Joe Biden pudiera hacerlo, ya que los presidentes tienen un decreto donde pueden firmarlo sin contar con el permiso del Senado y el Congreso. Según las últimas encuestas, el Partido Republicano tiene una ligera ventaja sobre el Partido Demócrata y para poder igualar la balanza, la única solución sería firmar una ley migratoria. Ahora bien. El consejo de los abogados de inmigración para ti que me estás escuchando es que te pongas a trabajar en los Estados Unidos, que ahorre dinero, que tengas documentos legales en las manos y que conozcas un buen abogado de inmigración, porque si tenemos la aprobación de una ley migratoria para beneficiarte a ti mismo, y a tus familiares no vayas a desaprovecharla. Por eso, para que te mantengas informado cuando se aprobará esa ley, debes pertenecer a este canal de autos baratos, estar suscrito y además, hazte miembro para que tengas beneficios premium de nuestro contenido, pero debes mantener un colchón financiero, ahorrar dinero, tener un pasaporte de tu país, nacimiento legalizado, tener un contacto fiable. Que si te hace falta dinero para comenzar tu proceso migratorio, puedan prestártelo. Y lo más importante, conocer un abogado de inmigración. Si no tienes uno en el momento de la aprobación de una ley migratoria, escríbenos en los comentarios y nosotros te haremos saber dónde se encuentran los mejores abogados de inmigración en todos los estados de los Estados Unidos. Así que no pierdas la oportunidad de pertenecer a esta gran comunidad. Y la pregunta más importante. ¿Crees tú que es necesaria una reforma integral para los inmigrantes? ¿Se debería firmar una ley migratoria lo antes posible? ¿Y por qué? ¿Cuáles serían los beneficios para los inmigrantes si se aprueba una ley migratoria? ¿Cuál será el beneficio para el gobierno de los Estados Unidos? Además del económico, todos sabemos que esto le va a generar miles de millones de dólares, pero además... El ahorro que viene para el gobierno federal estadounidense, donde ya no tendrán que implementar tantos efectivos de inmigración en las fronteras, en las aduanas, todos esos vuelos que salen diariamente desde el país hacia Latinoamérica deportando personas. Ya eso no sería necesario porque la mayoría de la gente sería legal, tendrán una residencia permanente, un seguro social y un permiso de trabajo y la facilidad de convertirse en ciudadanos norteamericanos en un periodo de cinco años. Dime en los comentarios si estás de acuerdo que la solución a la inmigración en los Estados Unidos es la firma de una ley migratoria y además la solución al problema económico que tiene el país y a una futura crisis por las deudas que se tienen con China, también se podrían resolver firmando una ley migratoria. Esto se va a convertir en el comienzo del sueño americano para todos los inmigrantes. Pero ¿por qué razón no se firma esta ley? El propósito de esta ley, por lo cual no se ha firmado, es que a los dos gobiernos grandes, demócratas y republicanos, le conviene seguir con el pleito. La inmigración es el negocio más lucrativo en los Estados Unidos. Anteriormente se pensó que el petróleo era uno de los mejores negocios de los Estados Unidos. Después la industria inmobiliaria, pero ahora lo que más dinero genera en el país es la inmigración, ya que de una y mil maneras, tanto el turismo que hacen los migrantes que salen todos los años a visitar su familia del país, imagínate lo lucrativo del negocio, si se aprueba una ley, los inmigrantes aplican por una residencia, tienen que gastar unos 10 mil dólares, pero automáticamente reciban esa green card, van a querer ir a visitar a su familia a Latinoamérica, van a comprar pasaje de avión, pero además de ellos llenarán maletas de mercancías compradas en los Estados Unidos para llevársela a sus familiares. Es decir, que la inmigración es una fuente de dinero que nunca se terminaría en el país, un medio de divisa para las arcas del Estado estadounidense. Es posible que se firme este proyecto de ley antes que salga Joe Biden de la presidencia y crees tú que es necesaria una reforma migratoria y me gustaría saber por qué. Ahora, si esta información te es de alto valor, me gustaría que te suscribas al canal, lo comparta con amigos, familiares y en tus redes sociales. Además, hazte miembro para que todos se enteren que aquí en Autos Baratos tenemos los mejores análisis de inmigración, geopolítica y economía. Así estarás informado al 100% de lo que sucede con las leyes migratorias y antimigratorias en los Estados Unidos y pueda beneficiarte de un contenido gratuito y en unos cuantos minutos. Así que para todos un gran abrazo. No se olviden que los queremos y los veo en la cajita de los comentarios.